El Archivo General de Simancas está ubicado en la localidad vallesoletana de Simancas y fundado por Carlos I en el año 1540 en el Castillo de Simancas, siendo el primero y más antiguo archivo oficial de la Corona de Castilla. El edificio, construido por Juan de Herrera, conserva gran parte de la documentación producida por los órganos de gobierno de la Corona de Castilla y posteriormente de la Monarquía Hispánica y del Reino de España hasta Isabel II. En su interior se desarrollan no solo tareas de conservación y catalogación de los documentos que alberga, sino que además es un museo y un lugar en el que se puede investigar a partir de sus fondos. Estos son muy extensos y se organizan en casi 30 secciones. El acceso está más pensado para investigadores, pero lo que concierne al público en general, nos dejan ver solamente una pequeña muestra. Ahora veremos lo que este Archivo General de Simancas deja ver al público en general. Daremos una vuelta para ver un pedazo de nuestra historia, la historia de España.